Ojo, muy buenas chicos y chicas, gente de YouTube, gente de Spartan World. Bienvenidos a un nuevo vídeo de zombies. Espero que estéis bien y si no, mucho ánimo. Bueno, como estáis viendo, he puesto el mod Pegasus. ¿Y qué tenemos hoy? Pues tenemos un mapita ya de que huele a Halloween, chavales. Huele a concurso, huele a concurso. Bueno, es un mapita que no está todavía terminado, pero tiene muy buena pinta. Entonces yo os lo quería traer para que lo veáis. Ojo, que tenemos la luz. Vale, de lujo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada, pillar bebidas, mejorar armas y bueno, ver un poquito el custom, ¿vale? Ojito que cuando lo termine el creador va a tener muy buena pinta, ya lo veis. Magnífico. Huele a Halloween, sí, huele mucho a Halloween. Chavales, ¿Halloween qué? ¿Qué os parece? No, es que es una fiesta de América, no, es que no sé qué. Tío, yo soy papá y Halloween me lo paso fenomenal. Entonces, os animo a todos a que vayáis. Ojito, ¿eh? Tiene algún pequeño easter egg, pero ya os digo que todavía no está terminado. 380 puntitos, vale. Va. ¿Habéis visto el sistema de puntos? Tenemos que recogerlos del suelo. Entonces, tampoco estaremos aquí metiendo balitas, acuchilladas, o sea, acuchillando y nada de eso. Vale. Vamos, visualmente es espectacular, ¿eh? Lo he estado probando y tal, digo, bueno, puede salir un buen gameplay aquí para que lo vea. Para que lo vea el personal, chavales. Así que estoy grabando desde noche, estoy tan a gusto, de verdad, ¿eh? Tan a gusto, fresquito. Buah. Huele a otoño, huele a Halloween. Venga, puerta por aquí. 1000 pavetes en la puerta. ¿Qué más tenemos? Ojito, un switch por aquí y arriba. Otro cajón. Vale, creo que hay que encontrar unos caramelos. Y la caja que vale 1000 pavos, chavales. Sí, 1000 pavos. Bueno, como siempre os digo, muchas gracias chicos por verme, por suscribiros, bienvenidos al nuevo sub. Gracias por los comentarios, gracias por todo, de verdad. Ahí vamos a meterle, no vaya a ser que vayamos corriendo y nos demos en la cadera. Y de verdad, chavales, que mola mucho, que es espectacular. Merece la pena, ¿eh? Os animo a todos a que probéis a ser youtuber. A ver, ser youtuber. Yo no vivo de esto, pero yo qué sé. Tío, ¿y por qué no me puedo sacar ahí un...? No lo sé, no lo sé. Yo de momento lo hago porque puedo. Vale, 1000 pavos que no llegan nunca. No llegan nunca. ¡Joder! ¿Cómo se anima esto? ¡Ay! Vale. Vale, tenemos para abrir, ¿no? Y ahí sí que nos da 400. Vale. Ojito, ahí vamos. Una, dos y tres. ¡Oh! Fantástico. La casa torcida, chavales. Que no he dicho cómo se llama el custom. ¡Jo! ¡Jo! Pues aquí. ¿Un avión? Vale, muy bien. Perfecto. Puerta por aquí, 1250. Y otra por aquí. Ya, ya están aquí. Qué guay, qué oscuro, tío. Qué tenebroso. Vale. Qué bien Halloween, qué gusto sacaron el año pasado, tío. Fueron magníficos. Magníficos, de verdad lo digo, ¿eh? Qué suerte tenemos de poder jugarlo. A ver. Vale, ábrete bien. Se oyen voces. No está mal, ¿eh? No está mal. Venga, va. Que tenemos que abrir muchas puertas, como siempre. Ahí, mientras las vayamos recogiendo el suelo, pues. Ojo, la inteligencia artificial. La IA de los zombies. Vale. Bueno, cosas buenas, ¿eh? La ambientación espectacular. Cosas malas, yo creo. Ya sé que es distinto el tema de recoger los puntos y tal, pero. No sé. No sé, luego detalles, ¿eh? Esto es un Tesla, ¿no? Un Tesla GTV 12. Un V12, chavales. Eso que es un Tesla. Vale, 1250 por aquí. Ya vienen. Vale, luego por otro lado, solamente vienen de aquí, ¿no? No me sale ninguno detrás, claro, está cerrado. Perfecto. Y como siempre os dejaré por ahí el link en la descripción. Y bueno, ya sabéis, agradezco un montón los me gusta, que lo comentéis. Hola, ¿qué tal? Oye, buen vídeo. Oye, vaya mierda hoy, macho. Joder, vaya tostón. Lo que queráis, chavales. Si os apetece jugar algún sub, alguna partidita, pues ya sabéis, por aquí estamos.
me decís qué custom queréis que juguemos, por ahí me tenéis los enlaces por ahí en el canal de Steam y tal, os ponéis en contacto conmigo y yo en contacto con vosotros. Vale. Vale, tenemos para abrir, tenemos pagapás, tenemos bebidas, creo que hay límite de bebida, pero también nos van dando huecos de botella, entonces... O sea, las botellitas esas rotas que nos dan huecos de botella, perdonad, que es un poquito tarde hoy, como estoy grabando, que mañana no me va a dar tiempo. Vale, esto es abrir y pillar muni. Electricidad, el primer paso, como en todos los easter eggs. Vale, además los puntos tardan un poquito en desaparecer. Está bien, está bien, está bien. No peta el mapa. Bien, esto es lo que yo quería, salir de aquí. ¿Cómo echan puntos? ¿Cómo echan puntos? Ojo, fijaos. Qué guay, ¿eh? Oh. Hola, amigo. Vale, 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 vale. Me está diciendo que tenemos que buscar unos caramelos para darle de comer, porque tiene hambre, tal, bla, 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 bla. Es una puerta 1250. Mira, hueco de bebida. Vale, bueno, lo está probando el custom. ¿Tiene alguna zona por ahí? No os acerquéis a esa ventana. Vale. La luz. Hágase la luz. Perfecto. Vale. Chiclecito para mí. Esta creo que es la de... Por melee, eso es. Acuchillar. Aumenta el daño. Vale. Zombies están aquí. Perfecto. Pues nada, chavales, a ir pillando bebidas. Me gustaría otro arma. Porque es un poco tarde, ¿no? Bueno, nunca está. Todo lo que se pueda. Vale. Y vosotros al suelo si no morís. Mira qué bien tirado. Jo, tío. Magnífico. Fantástico. Tú. Ah, mira, se iluminó el parque. La farola. La farola, chavales. La farola, madre mía. Venga, vamos para dentro a ver qué nos encontramos. Ahí vamos, compañero, a buscar tus chicles en los cajones. Otro aquí. ¡Oh, vaya! Vale. Una armita. Vale. Con esto vamos más o menos bien. El bar vacío, por supuesto. Subimos. Vale. Hay una pequeña barrera ahí, pero vamos, salta ahí. No te deja agacharte. Perfecto. Otro cajoncito vacío. Vale, creo que hemos pillado dos chicles. Pero hay más zonas, ¿eh? Me falta otro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vaya! Otro switch. Y aquí no hay cajoncito, ¿no? Vale, bebida por aquí. En este caso, caramelos. Correr. Stamina up. Stamina up, papá. No tenemos puntos. Quiero... ¿Dónde está el zombie? Ahí. En toda la boca. Y mis 60 puntos. Vale. Vale, tenemos que abrir aquí ahora. Hostia, chaval, perro. Ahí también hay muchas puertas. Hay que hacer puntos, A ver, los puntos los hacemos, pero hay que cogerles. He puesto el modo Pegasus, he puesto la extracción, pues como el otro día, a ver si somos capaces de hacerla bien. El otro día no salió de suerte, pero bueno. Y nada más. Espero que os mole mucho el custom. Ahí ambiente sobre todo. Vale, esto mata bien, Y la voz.
Vale, estamos a tope de power. Sí, tenemos que abrir ahí 1250. Venga. Ábrete bien. Ábrete bien. Ojo, es pistola. Un cementerio, por supuesto. Si no, no sería Halloween. La noche de las bestias. Venga, va. Ahí ha pasado algo, ¿eh? No sé. Zombies, ¿dónde estáis? Venid aquí. Yo os someteré. Sí, lo prefiero. Esto es casi que más fuerte. ¡Oh! Subimos de rango. 90 ya, no sé cuántos habrá, creo que hay 1000. Vale. Y recogemos los puntitos del suelo. Farmeando. Ojo titán, vale, me gusta mucho. Y vale 2500. Y otro cajoncito. Vaya, vacío. Entra, entra. Oye, pues está guay, mira. Visualmente muy bien, Y está pues la casa torcida. Ahí veis el marco. Ya sabéis, hay que meterse cosas para el cuerpo para hacer estos custom. Fíjate, el creador ponía en la descripción, dice, mira, me da igual lo que penséis, a mí decirme si tiene bug, si tiene alguna cosa rara, porque el mapa es para un concurso y no sé qué más, decía. Vamos, que no le importaba mucho la opinión, que con que lo juguemos, lo probemos y le digamos, oye, que está guay, que esto, que lo otro, me parece bien, claro. Me parece muy bien. El típico maizal, vámonos de aquí. Siguiente objetivo, chavales. Titán, titán sí o sí. Buah, se nos va a liar. A ver, hay mucho para juntar. Es ronda 9 ya, ronda 9 ya. Justo en el hueco donde no había nadie. Vale, los hemos cogido. Vale, esto es titán ya, Nos queda un par de puertas o tres por abrir todavía. Vamos primero por titán. Para ir tranquilo, asegurar. Y este pues todavía no nos dice nada, ¿no? Truco trato, amigo. Por supuesto, truco trato. Titán, que me lío. Sí. Vale, aquí que hemos abierto. Pues nada, porque habrá que pagar aquí también, ¿no? Vale, 1250. Creo que va a estar ahí la última. Zombies, queridos zombies. Muy bien, porque te vienen de aquí nada más, entonces el spawn fantástico. Ronda 10 ya, Nos queda que abrir ahí. Creo que había una... Ah, ahí está. Y la de la iglesia, que quiero entrar. Muy bien, muy bien. Guay. Lo poquito que ha hecho... Ah, un poquito, fijaos qué pasada. Sabiendo siempre dónde está. No sé si hay boss fight, no tengo, no sé nada. Ya os digo que no lo ha terminado todavía. De hecho, para el concurso de Noah es para Halloween. Bueno, va a pasar.
pasar un poquito como el concurso que sacó este de la flica. Pues da tiempo y 10.000 pavos, tío. Muy bien. ¿En serio, tres zombies? Vale, no hay nada más que recoger. Lo de los puntos no lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿no? Esto podría ser espiscola. Pero bueno, abrimos una. Y aquí está, tiene que estar aquí. Vale, tenemos los chicles. Creo que tenemos todos ya, ¿eh? Juan Ben... A ver... Habrá que buscarlo, ¿no? John. John. Juan 5254. Me imagino que de la Biblia, chavales. ¿Dónde va? ¡Va para allá! Vale, pues si todo va bien... Ahora deberíamos ir a la calabaza... Bueno... Venga, sí, vamos a ver qué nos cuenta. Vale, ahora es cuando creo que tenemos que encender los switches que nos hemos encontrado. Había uno en el principio. A ver si nos deja pulsarlo, no lo sé. Sí. Press the button. ¿Dónde había otro? ¿Aquí había otro? No, ¿no? No me suena a mí. No lo sé, ¿eh? No lo sé. No. Aquí estaba la del aseo. Pero nada más. A la caseta. ¡Corre! ¡A la caseta, compañero! Arriba, quizás. Hay como una barrera ahí, pero bueno, la saltáis y ya está. No. No. Me falta la puerta esta que entramos por aquí. Ah, mira que hay otro. Vale. Ojo al chungo. Esto no será 100 puntitos. ¡Ay, qué pena! Y esto quizás ya lo hayamos agarrado. Vale. Muy importante ahora que estoy, comprar balas. Sí, era bastante importante. En la iglesia. De electricidad quizás. Yo diría que ya están todos. Sí, mira, está temblando esto. Qué susto, tío. He visto como un haz blanco. Qué miedo. Oh, un Leclerc. Sí, ha pasado como un avión, ¿no? Creo que hemos hecho el paso, ¿eh? Vale, tenemos que alimentarle con almas. Vale, pues esto es doble tiro. Así, claro. Madre mía, estas canciones casi que no las conozco, ¿eh? Ven aquí, a ver si es verdad que te tenemos que alimentar. Ven aquí, entra ahí. Sí, fíjate. Vale, perrete. Y siguiente objetivo. Nos queda ahí una puerta. Espíscola. Ya con espíscola voy de lujo. Acercaos. Y esto es muni encima, guay. Lo acabo de comprar. Come. Bebe, mi caballo, bebe. Vale, cogemos los puntitos. Ahí vienen.
prueba, ¿eh? No nos recarga, ¿vale? Bueno, había que saberlo. A llenar, chavales. Llenar y puntitos para espiscola. Ojito, con cuidado. Que la zona no es muy buena. Pegábamos aquí el Black Ops 4. Venga, empezad a venir. Van a venir por ahí también, ya verás. Se van a ver si me los puedo traer aquí. Vale, no vienen muy rápido tampoco, ¿eh? Llevamos doble tiro, no tiene que haber problema, yo creo, ¿eh? Algún miniboss aquí en plan, yo que sé, hombre, la muerte, por ejemplo. Pero mola, está súper bien, ¿eh? Como le salga lo que quiera hacer, súper bien. Vale, tenemos que dar vueltas por el mapa y encontrar a su hermano. Me apunto. Qué bien, tío, tres municiones, ¿eh? Normalmente son dos por ronda, ¿no? Depende cómo lo haya puesto el creador. Vale. Ahí, pillando los puntos. Vaya, han desaparecido. Hola. Habría un Maizal. Si yo fuera el creador, habría puesto a su hermano, como él dice, en el Maizal. Es mi opinión. Vamos a buscar a su hermano. Pues será una calabaza como él. Vale, nos falta esta puerta por abrir. Aquí tenemos. Vale, para allá no vayáis, que creo que no ha puesto pared tampoco todavía, ¿eh? 1205. Ah, el Pagapunch. Mira, el Pagapunch. El de Black Ops 4, ¿no? Qué guapo, y está activo. Vale. Perfecto. Nos vamos a tirar de caja. Sí. A ver qué hay. Que no lo he visto. Eso sí que no lo he visto, ¿eh? Y ahora seguimos buscando a su hermano. De hecho, tiene aquí una mesa de crafteo, pero no hay piezas de escudo ni nada. Por lo menos yo no las he visto, ¿eh? También he jugado 10 minutos, no lo he jugado más. ¡Ay, mil pavos! Vale. ¿Esto es una escopeta? No, como una M14. De hecho, es una M14. Oso, esto tiene que hacer harina, ¿eh?
Vale, activamos tres, ¿eh? Ah, mírale. Mírale, verde. Hola, compañero, ¿qué pasa? Vaya, no he preparado. Bueno. Tenemos que buscar una llave. Tenemos que buscar una llave. ¿Dónde cojones hay aquí una llave? A saber si la ha puesto el creador. Buah, ¿dónde hay una llave aquí? Maizal. En plan que te... No, hombre, imagino que si la has puesto será para que se vea bien, ¿no? Ahora me dicen, no, es que las piezas del escudo estaban, tío. Pues no las he visto. Hay que buscar una key. Buah, ni idea. Eso sí se nos da bien, ¿verdad? Agacharnos ahí en la bebida, ¿eh? ¿Dónde puede estar la key? Sí la ha puesto. Ah, la voy a buscar 5 minutos, ya no la voy a buscar más. De hecho, muchas veces cuando te descargas un custom, pues te ponen los pasos del easter egg, más o menos te orientan. Nada por aquí. Nada por ahí. Vale. Esta está revisada. Piso de arriba, la caja. Tampoco se abren los cajones. Un armario de pega. Y tampoco hay que ir por ahí. Vale. Vale. Por supuesto. Call of Duty Modern Warfare. Y los rangos, mira. Qué chulo. Vale, seguimos buscando la maldita llave. Ojalá la encontremos y no sepamos qué hacer con ella. Fíjate lo que te digo, ¿eh? En la iglesia. O por aquí. Aquí en medio. Miremos en la iglesia. Tiene que haber algo en la iglesia. En plan, tío, que es una iglesia. No digo para ofender a nadie, sino que en plan, yo que sé. No va a estar en una caseta. Nada por aquí, ni ratones. Ah, mira, ya podemos pedir el soporte aéreo médico para evacuarnos. Vamos a buscar primero. Hay que tener fe. Me la compro. Vale, nada por aquí. Esto no se abre. Vale. La equipo. Lo mismo no funciona. De todas formas quiero mejorar las armas para ver los camuflajes y tal. Si no encuentro la key. Que no tiene pinta de que la encuentre. Vale. Aquí entro los banquitos. Uf, digo, me meto ahí y me muero. Vale, ojo, este colchón ahí sospechoso. Vale. Nada por aquí. Siguiente zona, la casa, ¿no? La fuente hemos mirado. Este señor, ¿no tendrás una llave tú? A ver, no. No. Lo que nos sale es por el Pegasus. Ya sé que lo sabéis, pero hay gente que no lo sabe y pues yo pues se lo cuento. Vale. Tú, ¿qué pasa contigo, bro? Qué marchudri, ¿no? Joder, tío, qué pena. Ves el marcador y viene bajo 80 puntos. Qué pena. Vale, no será. No.
tendrás una llave tú. Tampoco. A mirar dentro. Oh, buena pinta, ¿eh? No vamos a pedir aquí el helicóptero de soporte vital. ¿Qué me queda? La zona de electricidad. Aquí ya hemos ido. El coche este no creo. Esto creo que es de pega. Que no hay nada. Efectivamente. Pues nada, chavales. Seguiremos investigando. Cuando ya lo termine. Sí, porque me mola. Ya sé que luego muchas veces no, pero luego al final los custom, si no los termina. Bueno. Ahí está. Bueno, siguiente objetivo. Mejoramos las armitas, una rondita y nos vamos. Pero muy chulo, ¿eh? A ver si lo termina pronto, cago en la leche. Porque aunque yo dispare, pues no hago nada. Es que nothing. Nothing de nothing. Ya lo traeré cuando lo termine, ¿eh? Tampoco habrá que llenarte a ti ni al otro, ¿no? A ver. Lo mismo hay que llenar al otro. Estoy ahí haciendo tonterías. ¿Os lo imagináis? ¿Por qué no? Vale, eso te pega también. Aquí viene la prueba. Tenemos que hacer matar 3 o 4 para mirarlo y hacer una pasada y salir corriendo para allá. Pues no se llena. No se llena. Ojo, cuánta fiesta, ¿no? Aquí vienen los lentos. Oh, no. Están lentos. Aquí tampoco ya ves que no está. No está. Venga, venís por aquí. Madre mía, se ha limpiado toda la bola. Pero toda la bola. Mira, por aquí hay puntos todavía. Vale, perretes, eso es munición. Siempre es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Falta uno. Qué guay, tío. Es la musiquita. Está muy guapo, muy guapo. Bueno, luego lo hacemos con la mejora. Esto es una pequeña antesala de lo que nos espera ahora en Halloween. Vais a ver muchos puntos de... con easter egg, con wifi. ¿Habéis visto cómo suena cada vez que hago un headshot? ¡Ay, qué lento, vamos! ¡4.000 puntitos! Nada, yo creo que voy a mejorar solamente la Hammer. Pasamos una rondita para ver cómo mata. Hacemos la miniatura y pedimos el helicóptero de evacuación, ¿no? Si ya está todo visto. Va a ser un mapita rápido, ¿eh? Cuando ponga bien el easter egg.
8.000 casi que las dos, ¿eh? Venga, va. Es que la Hammer tiene que ser espectacular. Espectacular. Ay, qué despacito vamos, ¿eh? Entra ahí. Y funciona también el pagapunch. Bueno, tampoco hay que tener un camuflaje extraordinario. Súper brillante o con calabaza, ¿eh? Venga, va. Otra rondita. Vamos a disfrutarlo ya, ¿eh? Es que no está. No está la calle y tampoco podemos entrar. Ya vienen, ¿eh? 1250 balas. Aquí os espero. Qué desperdicio de puntos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo se nota que no tengo que apagar un final del mapa? Si no, pues eso, me estaba hasta agachando en la avenida. Vale, puntos. Siete zombies. Ahí está, con la calaverita, ¿eh? Así podemos dejarlo en el suelo. Por lo menos más de uno para asegurar. ¡Explota! Me vale, me vale, me funciona. ¿Y tú? Esto, tal, te agachabas, te tumbabas, ¿eh? ¡Ahí está! Ven, querido helicóptero, ven a por mí, rescátame. Ahí le tengo. Tengo. Vámonos. Pues escapamos. Muy bien, lo hicimos. Bueno, chavales, ahí lo tenéis. Vidiaco. Ya sabéis, si os ha molado, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, cuidaos.